Palabras en un día como hoy, pero sin embargo acá estamos con la firme convicción de saber que lo peor que podemos hacer es permanecer calladas. Nos convocamos por Natalia Duarte, pero también nos convocamos por todas, porque hemos perdido a una vecina, a una amiga, una hermana, una madre, una laburante. Y la hemos perdido en manos de la violencia machista y el arma femicida que disparó Walter Brizuela. Pero este femicidio no fue posible sin la complicidad del Estado, que lejos de garantizar la protección e integridad de una mujer que concurrió a denunciar y pedir ayuda, la condenó a muerte por acción y omisión. Hablamos de femicidio porque se trata de una mujer muerta en manos de un macho por el solo hecho de ser mujer. Hablar de femicidio es un hecho político, es nombrar, es visibilizar la violencia extrema y machista a la que somos sometidas las mujeres día a día. Estamos cansadas, estamos hartas. No sabemos ya cuántas veces nos entrevistamos con la secretaria de Desarrollo Humano, Karina Chiarella, y antes fue con Nicolás Macchia, con el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, las veces que elevamos petitorios a los gobiernos de Guacones, Giovannetón y Salazar, reclamando a todos mayor presupuesto para las políticas de género, mayor presencia del Estado, asistencia a las víctimas. Nos reunimos con fiscales y con las autoridades de la Comisaría de la Mujer y con el entonces secretario de Salud, Edgar Britos, exigiéndoles que se cumplan con los protocolos de asistencia a las víctimas. Hicimos marchas, intervenciones, reuniones, pedidos formales. Y siguen sin escucharnos y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Nos mataron a Natalia y responsabilizamos a las instituciones del Estado que deben por obligación y definición protegernos. Exigimos una investigación urgente para determinar por qué la denuncia no llegó a Fiscalía desde la Comisaría de la Mujer. ¿Cuál fue la intervención de la Secretaría de Desarrollo Humano en el caso? ¿Por qué el perímetro de restricción nunca llegó desde el Juzgado de Paz? Exigimos que se revisen las actuaciones y que se tomen las medidas que correspondan para con los responsables y que exista el compromiso real y urgente de todas las instancias para evitar que tengamos que lamentar la pérdida de otra compañera. Exigimos además que se den a conocer las estadísticas en violencia de género y que se nos explique por qué, aun cuando aumentan las denuncias y crece la problemática, el gobierno, en este caso del intendente Cecilio Salazar, continúa con los recortes en las áreas más sensibles para dar respuestas a las víctimas. Estamos hablando de las Secretarías de Desarrollo Humano y Salud, que han sido objeto del famoso ajuste pedido por la gobernadora María Eugenia Vidal, desatendiendo a quienes más lo necesitan. Exigimos la declaración a nivel local de la emergencia en materia de violencia de género y exigimos a nuestras concejalas y concejales que se hagan eco de este reclamo. Queremos recordar a Florencia Cresta, víctima de un femicidio en noviembre de 2013. Su asesinato sigue impune luego que la justicia considerara que no había pruebas suficientes para condenar al único imputado en la causa. Exigimos justicia por Florencia. Pedimos a todas las mujeres presentes hoy y a todas a las que les llega el mensaje que no se rindan, que sepan que no están solas, que se empoderen, que salgamos a la calle, que exijamos de manera colectiva que se cumplan nuestros derechos. Solo en la unión está la posibilidad de salir adelante y hacernos escuchar, de protegernos, cuidarnos y acompañarnos. Solo así lograremos echar por tierra este sistema patriarcal y machista que nos oprime, nos pega, nos viola y nos mata. Y tengan presentes, compañeras, que esta unión también contempla la participación de los hombres, de aquellos que no son machos, de aquellos capaces de cuestionar sus privilegios, de acompañarnos en la lucha sin decirnos cómo tenemos que pelear por nuestros derechos. Nosotros queremos que desaparezcan los machos que defienden y justifican la violencia y los abusos, que legitiman y reproducen el sistema patriarcal. Los compañeros saben muy bien que no queremos matarlos ni terminar con ellos. Tengan por seguro que los que saltan a tildarnos de feminazis y violentas son los que tienen miedo porque sí, vamos por ellos. No queremos más Natalias, no queremos más Florencias, no queremos más mujeres prendidas a fuego en confusos episodios en los que siempre están presentes parejas o exparejas, y donde la muerte de las mujeres nos deja siempre la imposibilidad de saber qué pasó realmente. Les advertimos al Ejecutivo, a concejalas y concejales, representantes de la justicia y la policía, que vamos a seguir en la calle. No vamos a bajar los brazos hasta que no se nos garantice el derecho a vivir libres y sin miedo, hasta que los violentos sean debidamente sancionados por el Estado, hasta que se caiga el patriarcado. Por Natalia, por Florencia y por todas nosotras, compañeras, vivas y libres nos queremos, ni una menos.